somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es en esa seguridad que satisfacemos nuestra necesidad buscando diariamente la palabra viva y permanente del Señor. Reavivados por su palabra es un espacio diario para la lectura y reflexión sistemática de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, antes de abrir tu palabra, pedimos la asistencia de tu Espíritu para entenderla y también para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel fue profeta y sacerdote. Ezequiel significa Él es fuerte, Dios te hace fuerte. En el capítulo 2, nosotros analizamos el llamamiento a Ezequiel. Y en el capítulo 3, continúa ese llamamiento a Ezequiel. Podemos leer desde los primeros pasajes. Me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablar a los israelitas. Una expresión figurada, asimila este mensaje, internaliza este mensaje y después habla. Nadie puede dar a otros lo que él mismo no ha integrado a su experiencia. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Solo el alimento que proviene del mensaje de Dios puede ser saciar nuestra hambre espiritual, además de permitirnos gustar del sabor de ese mensaje. Y el profeta dice, era tan dulce como la miel. Versículo 4. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel, proclama mis palabras. Yo no te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado, difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Dios ya está dando podemos percibir que el pueblo de Dios estaba más reacio a escuchar su mensaje que los otros que nada conocían de Dios. Versículo 7. Es que el pueblo de Israel no va a escucharte. Y no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Esa es la razón porque a veces no queremos escuchar de las cosas de Dios. Porque sabemos que escucharlas nos compromete. No te van a escuchar porque no quieren obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Si ellos son tercos y obstinados para no escuchar, yo necesito de un profeta que sea terco y obstinado, es decir, que sea perseverante y fiel para compartir el mensaje que tengo para ellos. Versículo 9. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. ¡Qué declaración tan descriptiva! Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Nosotros podemos ser flexibles para adaptarnos a circunstancias, pero en cuanto a principios, en cuanto al mensaje de Dios y a la palabra de Dios para nuestra vida, tenemos que ser inquebrantables como el diamante e inconmovibles como la roca. No le tengas miedo, no te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Versículo 10. Después me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte, atesóralo en tu corazón. Ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no. Pero tú adviérteles, así dice el Señor Omnipotente. Cuando un misionero, un religioso, un ministro,
comparte el mensaje de Dios, encontrará personas que escuchen y personas distraídas, indiferentes o quienes rechacen. Pero nada de eso impide que el mensaje sea transmitido con plena fidelidad. Versículo 12. Entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí. Me fui amargado y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Un profeta que comparte los sentimientos, las necesidades del pueblo, pero que al mismo tiempo comparte con fidelidad el mensaje de Dios. Esa es la tarea de un instrumento de Dios: cerca de la gente para compartir sus necesidades, cerca de Dios para recibir el mensaje y retransmitirlo. Desde el versículo 16 en adelante, nos encontramos con un llamado de advertencia a Israel. Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. El profeta es un centinela, es un custodio, pero también es un amonestador, es decir, es quien advierte de peligros, de riesgos, del mensaje de Dios. Al malvado hay que decir: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, este malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Si no le hablas, el responsable es el profeta. Y hay que hablarle al malvado, así como hay que hablarle a un médico, como un médico le habla al enfermo que necesita de tratamiento, de medicina, de cirugía. Versículo 19. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, entonces morirá por causa de su pecado, pero ya no será tu responsabilidad. Y el capítulo insiste en el llamado al pueblo advertido para reconocer sus pecados y tener una conducta transformada. Y el capítulo insiste al destacar el rol del profeta para transmitir con fidelidad el mensaje que se origina en Dios. Versículo 22. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate, dirígete al campo que allí voy a hablarte. Me levanté, salí al campo, vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve, enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlo por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente: el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Un profeta que habla cuando Dios manda, un profeta que calla cuando Dios le pide hacer silencio. Y en este capítulo encontramos el rol del líder espiritual, pero también encontramos la necesidad del pueblo. Como líder espiritual tiene que estar cerca de Dios y cerca de la gente. Y el pueblo tiene que recibir el mensaje del profeta como que lo está recibiendo directamente de Dios, porque así es. Hoy tal vez no tenemos la oportunidad de encontrarnos con un profeta cara a cara, pero aquí están los profetas. Sus escritos quedaron registrados en las páginas de la Biblia. Su mensaje nació en Dios y es para nosotros. Ojalá podamos recibirlo con la mejor disposición,
con la mejor solicitud, con una actitud de reconocimiento, de gratitud por la advertencia y por el tratamiento para resolver nuestra enfermedad. Y ojalá podamos tener un corazón sensible para permitir que Dios nos guíe a través de su palabra. ¿Qué le parece? Hablemos con Dios a través de la oración y expresemos nuestra decisión. Señor, gracias. Gracias porque así como a través de Ezequiel en persona amonestaste a tu pueblo del pasado, hoy, a través de Ezequiel, por medio de sus escritos, nos transmites tu mensaje. Lo recibimos con gratitud. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti y nuestros pecados. Y te pedimos nos des tu Espíritu para ser vencedores y para seguir tu voluntad. Quédate con nosotros, quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muy amables por su compañía de hoy y de siempre. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.